grande, nuestro CEO, Jacinto Pacheco, quien en coordinación con la Comunidad de Personas de Estatura Local Sunza ha venido coordinando todos los trabajos para que se realicen el primer día de enero de 2016. Hemos tenido una reunión con 26 especialistas de la FED en la municipalidad. Ellos ya están trabajando en las otras instituciones educativas y nosotros, en representación de la municipalidad, este año se celebra el Día del Ogro en todo el Perú, justamente en esta época del año, y en este año 2016. La institución educativa pública Melchorita Saravia no puede permanecer al margen de esta actividad nacional, de tal manera que como institución hemos previsto una serie de actividades con antelación a lo que hoy día venimos desarrollando en este primer Día del Ogro. Nos hemos reunido a nivel de CONEI y a nivel de directivo para planificar todas las actividades y luego consensuarlos en el estamento docente. Allí se han mejorado algunas estrategias para la realización de esta actividad pedagógica que reviste una especial importancia, puesto que a nivel de institución nosotros tenemos que dar a conocer a toda la sociedad lo que se viene aconteciendo en materia pedagógica dentro de esta institución educativa pública Melchorita Saravia. El día de hoy, 19 de julio, venimos realizando con bastante éxito el primer día del ogro, actividad que ha sido planificada anteladamente. El día de hoy estamos contando aquí, como siempre, con el apoyo de la Municipalidad de Grocio Prado, que viene con un equipo de profesionales para hacer las veces de evaluadores de los trabajos que los estudiantes de esta institución de los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, vienen socializando. De la misma manera, contamos con un equipo de la Unidad de Gestión Educativa Local Chincha, quienes también vienen acompañando esta delegación de verificadores. Es de esta manera como se viene concretando el primer día de logro del año 2016.